Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Tren del Gol aquí en Onda Luz Televisión. Después del Día del Trabajo, el Día del Trabajador de ayer, no estuvimos aquí, hoy retomamos, así que estamos en una semana un poquito atípica y casi que se nos va volando. Ya estamos a jueves. El Cádiz ha entrenado en el día de hoy por la tarde, horario un tanto inhabitual, ¿no? Quizás por aquello de acostumbrarse, lo digo porque siempre les gusta lo de ¿por qué no se acostumbra a jugar los horarios siempre? Bueno, pues como el partido va a ser a las 7, pues ha entrenado a las 6. Hoy es jueves, tendremos la Universidad Cadista, ¿eh? Tendremos nueva pregunta, respuesta, en fin, lo habitual. Como siempre, pues vamos a saludar a los que vamos a iniciar y esperemos que terminar también el viaje de hoy. José Antonio Rivas, buenas noches. Buenas noches, Manolo, y a todos los espectadores. De momento lo inicio, si me tengo que levantar e irme, lo haré. Por eso, no lo descartamos. Sí. ¿Eh? Lo dejamos ahí. ¿Alguna? Por cierto, también vamos a tener hoy, vamos a hablar de unos números, ¿no?, que has aportado tú a Universo Gaditano sobre la trayectoria del Cádiz con Raúl Agné, y no es comparándolo, sino simplemente viendo los números del primer entrenador, los números del segundo en cuestión de porcentaje, porque evidentemente no son los mismos números de partido, y del primero y el segundo entrenador, del primero y el tercer entrenador, el segundo no ha hecho ningún porcentaje. No, porque el porcentaje te duraba poco, ¿no? 100% de derrota y ya está. Entonces, bueno, como ya ha disputado una vuelta Raúl Agné, ¿no?, ya en el banquillo del Cádiz, se ha enfrentado a todos los equipos, creo que, bueno, pues ya tenemos datos suficientes para analizar lo que ha hecho, ¿no?, el entrenador, y como los números al final pues son fríos, no mienten, ¿no?, y van más allá de opiniones que podamos tener cada uno, pues eso es lo que hemos intentado hacer. Bueno, pues curiosamente hay equipos que han, en esa hipotética clasificación de solo de esta vuelta de empezar la Buenos Aires, increíblemente están arriba, hay equipos que están ahí hundidos, pero después lo iremos viendo. Edu Marín, buenas noches. Buenas noches. Creía que nunca iba a llegar a este momento de saludarme. Todo llega. No sé si voy a terminar la clase porque luego hay universidad y últimamente yo me estoy portando regular en clase, entonces igual me echan por tirarle una bola de papel o algo al profesor. Ya veré, depende. Últimamente no le tiran bolas de papel a Enrique. No, se están portando bien los alumnos. Ya se acerca el final de curso. Algo tiene que pasar, sí, prontito. Vamos al otro lado del pato, a la otra mesa. Mario del Valle, coleccionista de escudo. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Lo difícil que le tiran una bola de nieve. En Cádiz es complicado. Más difícil, ¿eh? De la actualidad deportiva del Cádiz, fútbol nacional, algo que comentar. Bueno, fútbol nacional, desde aquí un saludo a Merkel, que sé que nos está viendo. Decirle que tiene nombre de supermercado barato. Me voy a comprar el Merkel, ¿sabes? Y del Cádiz decir que allí empezaron por la noche un partido al que meta gana y están jugando todavía. Así que a ver, después cuando terminemos el programa, que por la noche ya iremos a ver si ha ganado alguien. A ver, si continúa. Gracias, Mario. Nada, yo me voy ya, ¿no? Eras de los que no iba a terminar el viaje. Vamos, y saludamos también a quien se sube con nosotros al Tren del Gol en esta jornada. Enrique Lafuente, Quique Lafuente, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Gracias por subirte, venirte con nosotros. Muchísimas gracias a ti, porque además para mí es un placer y es que me lo paso, siempre que vengo me lo paso genial. Una terapia, ¿verdad que sí? Sí, sí. Viene uno, eso pues me alegra, Quique. Bueno, de esta semana, no sé, del último partido, del Cádiz, incluso de la Junta, porque hay muchísimas cosas, ¿no? Hay tantas cosas. Pero nada bueno, ninguna buena. Y tan poco tiempo. Y ninguna buena, o casi, ¿no? Yo realmente, si te digo la verdad, quiero que se acabe ya esta temporada, o sea, en todos los aspectos. Hacer un poquito de borrón y cuenta nueva. Y vamos a ver si la temporada que viene pues empezamos con mejor pie. Parece ser que Synergy sigue y que dicen que van a apostar duro por el tema. Y entonces pues quiero ver la temporada que viene. Quiero que llegue ya la temporada que viene. Quiero que nos olvidemos ya de esta temporada que ha sido nefasta. Y ahí estamos. Muy bien, bueno, pues presentado ya todos. Arrancamos hoy con un correo electrónico que nos mandaba Juan Manuel. Juan Manuel Macías dice: hola amigos, si tal y como se verificó la asamblea del pasado lunes, el grupo Synergy sigue apostando por su continuidad en el proyecto, desde aquí les doy mi voto de confianza, pero me gustaría suscribir una opinión personal. Como todo grupo inversor que entra en una sociedad para ganar dinero, antes se debe hacer una inversión. Este grupo no se ha caracterizado desde el primer día precisamente por eso, lo que da a entender que estamos cortitos de activos económicos. Para finalizar, puntualizar que creo que están aquí para sacar dinero de posibles traspasos, de futuras promesas de la cantera, y esto para ello es un puente para hacer lo que anteriormente he mencionado. Gracias y un saludo. Por ahí podemos arrancar. ¿Qué pensáis del comentario de Juan Manuel Macías sobre el grupo Synergy, Quique? Hombre, que puede acertar o no puede acertar. De momento, en esta temporada, pienso que han hecho una inversión
medianamente importante. Y son tres cuerpos técnicos que hemos tenido esta temporada, una cantidad en sueldos importante. Ellos dicen que se van a hacer cargo del casi millón de euros, que un millón de euros es bastante, de deuda y tal, de diferencia. Así que yo en principio quiero ser bien pensado y quiero creer que no es así, que ellos vienen aquí porque quieren apostar por el Cádiz, porque piensan que el Cádiz es un equipo con historia y con una afición que siempre corresponde y está muchas veces por encima de lo que es el club mismo. Quiero pensar que no va a ser así. Ahora, puede ser verdad. ¿No? ¿Qué pensáis? ¿Qué? No, bueno, yo, y Mario, yo también. Es cierto que la inversión está, ¿no? Quizás una inversión podríamos catalogarla como invisible, porque es verdad que se pagan sueldos, algunos de ellos elevados. Es verdad que también, bueno, pues Raúl Arné, pues sobre todo, ¿no? Seguramente sea el que más caché tiene de los tres y no ha venido gratis. Pero los aficionados no ven esos frutos, ¿no? Porque no se ha invertido realmente en fichajes, no han venido futbolistas de gran cartel, entonces como los que han venido tampoco ha funcionado, pues esa inversión está quedando un poquito ahí en el aire, ¿no? Como si no se hubiera producido. Y luego sobre que si van a seguir o no, pues es que de momento pues no tenemos motivos para no creerlo. Ellos dicen que sí, pues habrá que pensar que sí, aunque algunos precedentes hayan engañado, no ellos, ¿eh? Sino los anteriores sí, mandatarios a la afición del Cádiz. Estaría bueno, ¿no? Que no se hicieran cargo de esos pagos. Parece que invertir en las nóminas, claro, invertir en lo que todo el que tiene una empresa sabe que hay una serie de... No, es que yo estoy pagando algo, es que yo estoy pagando alquiler. Bueno, pues es que eso es lo lógico, ¿no? Que si tú tienes un restaurante, esos gastos ya contabas con ellos. Los gastos de nómina, pues es más que lógico. Estoy con Riva, que donde deberían de haber invertido más y la afición lo hubiese notado sería en fichaje. Pero son los jugadores que han traído ellos y son las nóminas que ellos han fijado. Por tanto, podemos decir que, vale, o sea, no han invertido todo lo bien que podrían haber invertido. En eso podemos estar de acuerdo, pero han invertido. Ya. Un presupuesto, bueno, sí, una primera plantilla de 1.700.000. Una inversión mínima o cortita, pero vale. Que han invertido, que ellos sabían que tenían que invertir, ¿no? Que cuando vinieron sabía que había tres futbolistas en la plantilla, cuando vinieron sabía que a todos los que fichasen había que pagarlo. Y a los entrenadores que han destituido sabían que tenían que hacer frente a esas nóminas, o sea que es normal. ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a hacer cargo de ese millón de euros de diferencia? Pues también es normal, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿No se va a hacer cargo Don Manuel Camacho? No, bueno, y que... Podría, ¿eh? Podría, sí, podría. Sí, porque tú eres inmensamente rico. Eso lo hago por hobby. Yo digo que, Manolo, son italianos, ¿no? Sí. Yo he visto el Padrino 1, el Padrino 2 y el Padrino 3, así es como hay que actuar. Si son italianos, yo te digo a ti que el Cádiz sube. Seguro, ¿no? Te lo digo yo. Digo, nada más que con uno. De entrenador pongan a Corleone, o sea que verá que lía. Que nos hará falta una trilogía, este ha sido el primer año, quizás el tercero. Claro, sí, porque la tercera ya no era muy buena. No. La primera y la segunda son las mejores. Yo, por ejemplo, cabezas de caballo, para arriba, para el consejo, y ya verá cómo corren un poquito más. Moque, sobre todo. Tú sabes que un Moque tengo una predilección especial. Sí, una debilidad. Porque tiene nombre de café, ya te lo dije una vez, y tengo una debilidad. Sí, es señor. Más. Es la de si tú... No, nada, que bueno, que es verdad que la inversión está ahí, pero que quizás los aficionados hubieran esperado otra cosa, ¿no? Y que tengan claro que como vuelvan a hacer las cosas más el año que viene, le va a costar otra vez otro millón y pico de euros, porque es que la segunda vez es deficitaria, a todas luces. Vamos a dar un repasito a esos números que tú tenías, si quieres vemos ya esas clasificaciones o quieres hacer una pequeña introducción. Vamos a ver con esas clasificaciones. ¿Nos quedamos primero con la de Monteagudo o la de Arné? Con la que tú quieras. Has visto lo que hacemos, ¿no? Por darle bombo a él y a Universo Badidán. Monteagudo, clasificación de los partidos con Monteagudo. Ahí tenemos la primera parte. No aparece el Cádiz en la primera página. No aparece la primera página. Con Monteagudo. Pero y... porque es pantalla de 22 pulgadas, ¿no? Si fuera no, y porque el Cádiz no intentes ayudar al Cádiz, porque el Cádiz está mal. Lo tenemos que ver en la segunda página. Y ahí, bueno, pues en esa primera parte, esa clasificación hipotética de la época, bueno, esta no fue hipotética, esa fue real. Sí, ¿no? Esa era los 13 real partidos. Los 13 primeros partidos donde el Cádiz pues acumuló 4 victorias, 4 empates y 5 partidos perdidos y bueno, pues con unos números a favor de 17 goles convertidos y 15 en contra, con lo cual, bueno, pues es cierto que eran bastantes goles a favor, por lo menos más de uno por partido, pero también demasiados goles en contra, que era lo que lastraba un poquito al equipo de Monteagudo. Números alentadores. Pero vemos, echamos un vistazo por ojear la primera parte del grupo, cómo equipos han seguido haciendo un buen papel, ¿no? En este último tramo. El Cartagena sigue arriba, el Jaén, el San Fernando, el Almería.
Arroyo, que ha bajado un poco más, ¿no? Hay equipos que coinciden, ¿no? El Arroyo quizás es el más llamativo, que empezó muy fuerte y luego pues se ha ido hundiendo. San Roque. Sí. San Roque se ha ido desinflando de una manera alarmante, de estar en noveno a estar donde está ahora mismo. Vamos a la segunda parte de la sesión, donde vemos ya al Cádiz, la época, en la era Monteagudo. No estaba muy lejos todavía de los cuatro primeros puestos. Claro, lo que pasa es que eso también es relativo, ¿no? A 7 puntos. Porque el Betis B tampoco estaba lejos de los puestos de salvación. Había claro. Menos partidos disputados, es lógico, ¿no? Sí. O sea, quiero decirte que cuando se utiliza el argumento, sí, pero estábamos a tan solo X puntos del cuarto. Sí, lo relativo, lo que, ¿no? Hay pocos partidos, pocos puntos juego. El dato más significativo es el contrario, ¿no? Que estaba a tan solo 3 de la zona peligrosa, ¿no? Eso sí. Quique, Mario, esa clasificación era Monteagudo. Puntos conseguidos es por curioso, es curioso mirar esta clasificación y mirar la clasificación actual y se da uno cuenta de lo irregular que ha sido verdaderamente este año en el grupo cuarto de segunda B, ¿eh? Porque nos encontramos equipos, como bien habéis comentado antes, como el Arroyo, que está ahí con 21 puntos, que está a 2 puntos de meterse en los puestos de playoff, y nos encontramos abajo equipos como el Lucena, que están tonteando con los puestos de descenso y que ahora están metidos en la lucha por... El San Roque, a la inversa, que estaba el noveno. Y mira dónde lo tenemos ahora. Curioso también cómo los tres gaditanos, tres de los cuatro gaditanos, estaban en esa segunda página. Sí. Y sin embargo, han hecho una mejor trayectoria en esta vuelta, ¿no? En la que ha estado Raúl Agné. ¿Vemos esos números de Agné? Vamos a ver los 19 partidos disputados del Cádiz con Raúl Agné. Para empezar, los cuatro gaditanos ya han hecho una sí. mejor... Sí, en estos 19 partidos que lleva Raúl Agné, bueno, recordamos que también se encontró en el primer encuentro contra el Real Jaén, bueno, pues con ese partido esperpéntico, ¿no? Donde el Cádiz se inmoló con el gol en propia puerta. Además, incluso podríamos tener un puntito más, ¿no? Sí. No vamos a decir que no, pero un puntito más, pues como mínimo. Pero bueno, en cualquier caso, el Cádiz sería sexto, a 6 puntos de los playoffs. Y lo que sí es más halagüeño, ¿no? Es que se situaría bastante más lejos, a 10 de la promoción de descenso y a 11 de los puestos de descenso directo, ¿no? Con lo cual, bueno, es verdad que podemos verlo desde el punto de vista que Agné tampoco ha sido capaz por sí solo de meter al Cádiz entre los cuatro primeros, pero es cierto también que el equipo amarillo no estaría mirando ni de reojo al descenso, ¿no? Que por lo menos pues no sería tan triste la temporada. Subidón de Lucena, como decías, Quique, lo tenemos ahí en estos 19 partidos de la era Agné. 35 puntos ha conseguido sumar. Cartagena y Jaén siguen arriba. La Balona, el mejor de los nuestros, ¿no? Que también sí. ha sumado 35. Y el Lucas Murcia, bueno, pues. Murcia, que le va a faltar o va a anotar, va a echar en falta todos esos puntos, mínimos puntos que podía haber sumado en ese primer tramo de liga. Con una plantilla, para mí, por lo menos a todas luces, inferior que la del Cádiz. Y con un entrenador que propone otro tipo de fútbol, pues ha hecho 30 puntos en estos partidos. Y con una cosa también importante, ¿eh? que no debemos olvidar. Para mí con fe y con obligación, porque un equipo que estaba desahuciado se le obligó a sumar todos los puntos que prácticamente que estaban en juego para salir del descenso y mira, todavía no han descendido. Y en cambio, para mí el Cádiz se conformó muy pronto con que el objetivo debería ser salvar la categoría y todavía no lo hemos conseguido. Quiero decir que en un grupo se ha aprovechado la oportunidad de que en un grupo tan igualado o tan malo se tiró la toalla excesivamente pronto. Quique, Mario. A mí que yo he leído el artículo esta mañana, José, y lo único que he visto que se podía destacar era que al fin y al cabo, lanzando una lanza por Agné, para cambiar la redundancia, Agné no ha conformado la plantilla, se ha encontrado él con esta plantilla. Entonces, quizás el fútbol que él propone de práctico, de que tú comentas al final, de frente al vistoso, la apuesta vistosa y de marcar goles de Monteagudo, yo pienso que sale ganando de todas Agné, porque Agné se encontró con un proyecto que él no había iniciado, y pienso que lo ha llevado mejor. Mario, ya vemos, por cierto, la segunda parte del 11 al 20. ¿Cómo quedan esos equipos? Donde, bueno, vemos el San Roque del EP, que se ha hundido en estos 19 partidos, de estar el noveno a estar el último. El Almería B tampoco ha hecho
Bueno, buenos números, al menos es que hay muy igualados, están muy igualados también los números, 24, 25, 26, sí. Y por poquito te metes abajo. Mario. Pues explicar a la gente que se haya conectado ahora mismo al programa que esto es una clasificación hipotética porque virtual. He visto a gente yendo a la fuente a bañarse. Decirle que es hipotético. Y el Cádiz no está al sexto, ¿no? No, el Cádiz no está al sexto. Lo que me da mi pena es ver los nombres de los equipos que están en esta tabla y ver al Cádiz ahí entre medio. Y que encima haya muchos de esos nombres que estén por encima del Cádiz. Que nosotros antes lo teníamos como chistes, ¿sabes? Y ahora estamos prácticamente nosotros. Ahora, somos, ahora el chiste somos nosotros, ¿sabes? O sea, el Lepe dicen, hay un gaditano y al revés. No, hay uno de Lepe, no, y al revés, ¿sabes? Bueno, la verdad es que sí. Bueno, pues dejamos. El dato de los porcentajes que tú comentabas, bueno, pues que también puede ser significativo. El Cádiz de Monteagudo pues tenía un 31% de victoria en los 13 partidos que estuvo, el mismo porcentaje de empate. Y un 38% de derrota, y sin embargo el de Arné, bueno, pues tiene más victorias, 42%, un 26% que acabaron en empate, y por su parte pues un 32% de partido perdido. ¿Cuánto tiene más victorias? Porcentaje dice los números fríos, los fríos números, sí, no, los números fríos, pero están ahí, ¿no? También la dinámica, para mí hay algo que también juega en favor de Monteagudo, y es la dinámica en la que entró el equipo. La mayoría de los futbolistas que jugaban con Monteagudo siguen jugando con Raúl Arné, y esos jugadores están tocados y cada vez que pasa cualquier cosa negativa le vienen los fantasmas del pasado, ¿no? Los fantasmas de que en cualquier momento se pueden perder. Un Pablo Sánchez mismamente o un Juan Villar con la temporada rodando bien, los que van al palo entran, las que los controles que se fallan se aciertan y todo sí. Sería mucho mejor. Es verdad que luego podemos entrar en cuestión de gustos personales, ¿no? De estilo que le gusten a cada uno, de lo que decía aquí que Monteagudo pues hizo la plantilla a su gusto, también en que Arné, bueno, pues le han reforzado la plantilla y es a todas luces mejor, ¿no? Con dos o tres puestos considerables, con lo cual, bueno, podemos hacer diferentes análisis, sí, sí, pero claro. Los números son esos. ¿Sí? Manuel, que me informan, tengo un enviado especial en el partido a ver quién... ¿Y qué tal? ¿Cómo va? Va a empate a cero todavía, ¿no? Ha habido dos uy a un palo y están intentando a ver si pierde alguno de ellos por desvanecimiento, ¿no? Sí, 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 vamos. Que ha habido tres desmayos y que siguen. Sí, que bueno. Antes de que termine el programa a ver si podemos decir ¿vale? Que ha ganado. Bueno, esperemos que sea así. Vamos con la entrega de esta semana, una nueva clase magistral de Enrique Díaz, la Universidad Cabista, con esa pregunta que quedaba en el aire, que veremos ahora la respuesta, una nueva entrega y una nueva pregunta. Al final te has quedado para la clase, pues, Edu. Me creía que no íbamos a hacer teatrillo. Digo, ¿qué pasa? No, puede ser. Siempre en teatrillo. Ah, vale. He hecho los deberes esta semana. Sí, por eso sí. Te has quedado, ¿no? Claro, si no me hubiese ido. El día de fiesta de ayer te ha venido bien. Me vino de categoría. Para recuperar, ¿no? Para recuperar. Sí, porque como el Barça, poca cosa que ver, ¿verdad, arriba? No, es un partido prácticamente de broma. Tú ahí. Por poco. Sí, estuvo cerca de Fran. De la universidad. Bien. No, yo sí, ahí aplicado y vengo fuerte. Luego tengo otro tema también que comentar. Sí, bueno, puede ser mañana también, tenemos programa, ¿no? No. Ah, vale. De estudios cadista, ¿cómo vamos? ¿Historia? ¿Vemos la clase? Sabes que lo sé todo. Dios. Lo del Cádiz, siempre, ver, todo. Pero recuerdo, ¿y tú, Quique? Bien, ¿no? Yo creo que me manejo. Te manejas. Bueno, ya sabes, recuerdo esa pregunta que ya, lógicamente, no pueden responder. Temporada es 58-59. ¿Qué entrenador, qué jugador se hizo cargo del equipo del Cádiz? Y a partir de ese momento se quedó como entrenador, jugador en el Cádiz. Pero la pregunta, y bueno, pues vamos a ver la respuesta y después quién es el ganador. Pero primero, la clase Universidad Cádiz. Muy buenas noches, es un placer darle la bienvenida a una de nuestras clases de la Universidad Cadista. Vaya partido complicado tiene el Cádiz Club de Fútbol esta jornada. Visita el campo del Real Jaén, uno de los mejores equipos del grupo sin duda. Y esta visita pues no le debe resultar inusual al Cádiz, porque la ha realizado nada más y nada menos que 25 veces.
El Cádiz y el Real Jaén, o Real Jaén y Cádiz, vamos a respetar el orden del local, se han enfrentado muchísimo a lo largo de la historia. Concretamente, vuelvo a repetir, 25 veces y además en tres categorías diferentes, en segunda B y en tercera división. Pero por mantener un orden en la clase, vamos a darle la solución de la pregunta de la semana anterior. Recordamos que les preguntábamos por un hombre que jugó en la temporada 58-59 y que fue nombrado entrenador del Cádiz, o sea que compaginó sus labores de jugador con las de entrenador una vez que fue cesado Baldor Sierra. Pues bien, aquí está la respuesta. Julián Arcas, un gran jugador, vino ya al Cádiz muy veterano, toda una leyenda para el Español de Barcelona. Los buenos aficionados periquitos recuerdan los partidos tan memorables que hacían, los partidos de rivalidad contra el FC Barcelona, y la verdad es que en el Cádiz solo estuvo una temporada, pero Julián Arcas, de origen almeriense, pero prácticamente criado allí en Cataluña, pues dejó un recuerdo muy bueno en la historia del Cádiz. Ahora vamos a hablar un poquito más de Julián Arcas, porque también tuvo su protagonismo en uno de los partidos que jugó el Cádiz en el antiguo Campo de la Victoria. Así pues, apúntense la solución, Julián Arcas. Fíjense si era importante en la historia del Español que, indagando en los actos conmemorativos del centenario del equipo españolista, pues estuvo muy presente y creo que fue uno de los encargados de izar la bandera del centenario allá en el campo de Montjuïc. O sea que Julián Arca, ya tristemente desaparecido, pues tiene un peso enorme en la historia del Español de Barcelona y también su trocito de prestigio en la nuestra, en la cadista. Pues bien, hablamos ya de los precedentes. Como les decía antes, 25 veces ha visitado el Cádiz al titular del Santo Reino, y el balance pues no es muy positivo para el equipo gaditano. Allí se ha vencido, o se han conseguido 5 victorias, se han conseguido 5 empates, pero nada más y nada menos que hay 15 derrotas para el bando cadista. Es curioso que el primer enfrentamiento de la serie, en la temporada 43-44, pues ambos equipos tuvieran denominaciones distintas a las actuales. El Real Jaén era la Olímpica Jiennense y el Cádiz acudió allí a Jaén bajo la denominación de Hércules de Cádiz. Aquel primer enfrentamiento fue muy negativo para el equipo gaditano, ya que perdió 4 goles. Pues bien, fíjense, en segunda división se han visto las caras un total de 9 veces ambos equipos. En segunda división B, por desgracia, las más contemporáneas, otras 9, y en tercera, que ya son muy antiguas, de los años 40, 50, pues un total de 7. Bien, y como aquí tenemos que hacer una lectura interesada, a ver, si estuviéramos en la televisión local de Jaén, pues hablaríamos de los 15 triunfos jaeneros, pero aquí vamos a hablar de los 5 cadistas. Pues bien, temporada 58-59, el Cádiz se impuso por 2-3, y los goles fueron marcados, los tengo aquí apuntados, por Lorente, que ya ha salido en pregunta, por Moreno, que marcó el definitivo, y aquí, por Julián Arcas, el veterano delantero centro, que ya era entrenador-jugador, pues fue uno de los autores de los goles canistas. Idéntico resultado se produjo en la temporada 78-79. El Cádiz iba ganando por un comodísimo 0-3, pero vio cómo la victoria llegó a peligrar porque el equipo local marcó 2 goles que estuvieron a punto de quitarle un punto a los de Roque Olsen. 3 nombres fundamentales de nuestra historia aparecen como goleadores: Ramón Blanco, Ricardo Escobar y Pepe Mejías. Y los triunfos más, los otros 3 triunfos que quedan, pues ya son de la época de la segunda división B. Se gana en la 98-99 con un gol de cabeza de Galisteo. Se vence también en la 2002-2003, un triunfo afortunadísimo del Cádiz, porque los 2 goles del equipo de José González se fueron marcados por jugadores del equipo jiennense en propia meta, y sin duda el triunfo más reciente y más importante, temporada 2008-2009, la liga está terminando y el Cádiz va al campo de la Nueva Victoria a sellar su título de campeón del grupo cuarto de la segunda división B. El Real Jaén era el segundo en disputa en el grupo y el Cádiz, la verdad es que fue bastante superior. El 0-1 creo que se queda corto para
sobre todo la primera media hora que hizo el Cádiz, yo aluciné porque era un partido televisado, lo pudimos ver, y eso no parecía el Cádiz, eso parecía Brasil del 70, perdónenme la pasión, ¿no? Porque es que el Cádiz jugó maravillosamente ese primer tramo del partido y ahí marcó el gol Rubiato y prácticamente dejó el campeonato ya en manos de los de Javi Gracia. El Real Jaén acabó segundo y lamentablemente no pudo ascender. Hubiera sido bonito que cadistas y jienenses se hubiesen visto en segunda división, pero finalmente el Villarreal B, exacto, fue el que eliminó al Jaén en la última eliminatoria aquella temporada. Y he querido entresacar dos empates porque fueron importantes y meritorios. Uno muy antiguo, la temporada 51-52. El Cádiz luchaba por estar entre los mejores de la categoría, ambos equipos estaban en tercera división y el Real Jaén era un equipo intratable en su campo de la Victoria. Pues bien, el Cádiz empató a 3 en un partido que se consideró una auténtica gesta. Los goles del Cádiz fueron conseguidos por Tarro, Arguiñano y Benito de penalti, y según las crónicas, el extraordinario portero Braulio Rubio, de quien hablamos también en una de nuestras primeras clases, tuvo una actuación sobresaliente. Así pues, aquel empate pues tuvo sabor a victoria, porque vuelvo a repetir, el Jaén acabó como campeón de grupo y ascendiendo a segunda división, y el Cádiz pues logró un empate muy meritorio. Aquella temporada fue complicada, ¿eh? Porque se dijo que iba a haber una reestructuración en tercera división, se dijo que se iban a mantener en tercera solo los 4 o 5 primeros. Y claro, aquel empate se vio casi como un ascenso, como diciendo, tío, hemos empatado en casa del primero, luego nos vamos a quedar en tercera, vamos a salvar la reestructuración. Pero finalmente la federación dio marcha atrás, las cosas de la Federación Española, y eso es antes de Villar, ¿eh? Y de aquella medida pues no se volvió a hablar y la tercera división pues no sufrió esa reestructuración tan traumática. Y después les hablo de un empate ya del Cádiz contemporáneo, temporada 76-77. En esta temporada el Real Jaén y el Cádiz luchaban por lo máximo, que era por subir a primera división, y hubo un ambientazo en el antiguo La Victoria fabuloso. Vuelvo a repetir, ambos equipos luchaban por ascender a primera, el Cádiz se lo consiguió con Enrique Mateo en el banquillo, y ese empate en Jaén pues fue muy valioso. Los goles del Cádiz fueron marcados por Villalba y por Quino. Marcó el Cádiz el 0-1, el Real Jaén por medio de Flores remontó el partido, y ya después Quino, en los últimos momentos del mismo, del encuentro, pues empató a 2. Y tengo aquí apuntada la alineación que consiguió aquel empate glorioso, para que comparen con los tristes momentos que nos está tocando vivir. Santa María como portero, Cuiñas, Manolo Botubot, Urruxurtu, Puy. Rosado, Carballo, sustituido por Antolín Ortega. Fíjense qué cambian, se va a Carballo y entra Antolín Ortega, no, casi nada. Ibáñez, sustituido por Juan Antonio, Villalba, Quino y Mané. Y también, hombre, vamos, ya que se venció en aquella temporada y que se consiguió el título de campeón, pues a modo de homenaje vamos a leer la relación de jugadores que consiguieron la victoria de la temporada 2008-2009, que fueron Kiko Casilla, Cristian, Mansilla, Dani Fragoso, Raúl López, Fleurkin, Ormazábal, Enrique, sustituido por Fran Cortés, Juan Hernández, que recuerdo que se lesionó en el hombro y ya no volvió a jugar con el Cádiz, sustituido por John Erice, Carlos Caballero y Rubiato, que fue el autor del gol, sustituido por el rumano Rosu. Y más antigua, pues la alineación de la 58-59. Carracedo en portería, Oria, García Verdugo, Payás, Pilongo, una de nuestras leyendas, ¿eh? Si no está viendo Pilongo, pues un abrazo de aquí hasta Puerto Real, donde reside. García, Lorente, Aloy, un jugador con pasado azulgrana y también con bastante prestigio, ¿eh?, en la historia del club laurana. Julián Arcas, Moreno, y qué decir del último jugador, Manolín Bueno. O sea que una auténtica leyenda del deporte gaditano. Así pues, esperemos que el Cádiz haga o consiga su sexta victoria, o por lo menos que rasque algo allí en la victoria en forma de empate, y consigamos pues acrecentar nuestra nómina de triunfos en tierras jienenses. Bien, creo que está todo muy completito, ¿no? Las 5 pormenorizados, los 5 triunfos, estos 2 empates que tienen sabor a victoria porque fueron muy meritorios. La respuesta, pues nada,
Ahora viene la pregunta que voy a hacerles. ¿Eh? Y si hace una semana les hablábamos de uno de nuestros mitos, de Pepe Mejía, pues el que viene hoy no le va a la zaga, ¿eh? Juan José, el gran Sandokán, Juan José Jiménez Collar. También he tenido oportunidad de entrevistarlo, lógicamente, para mis estudios de historia cadista. Pero ahora no nos vamos a centrar en su faceta como jugador del Cádiz, ni siquiera como del Real Madrid, sino como jugador de la selección española de fútbol. Pues bien, Juan José fue internacional y debutó con la casaca roja en el año 1983. Pues bien, la pregunta creo que es muy simple. ¿Qué entrenador fue el que le dio la oportunidad a nuestro entrañable Sandokán de jugar por primera vez en la selección española de fútbol? Repito, ¿con qué entrenador, con qué seleccionador nacional jugó Juan José su primer partido oficial como jugador de la selección española de fútbol? Si conoces la respuesta, como siempre, deben mandarla a deportes@ondaluz.com. Bien, y por mi parte nada más. Espero que esta clase haya sido de su agrado, que no se me haya quedado ninguno dormido, que hayan tomado las anotaciones pertinentes y, sobre todo, ya les quiero ver metido en internet o en cualquier historia de la selección para que me digan qué entrenador fue el que le dio a Juan José la alternativa, valga el símil taurino, en la selección española de fútbol. Muy bien, por mi parte nada más, que tengan una buena noche, que descansen y que sigan atendiendo las clases de la Universidad Cadista y el programa El Tren del Gol. Muy buenas noches. Bueno, pues ya venimos de la clase, ya hemos vuelto y el jugador era Julián Arcas. Julián Arcas, 27 correos recibidos, los 27 acertados. Ese fue el jugador, entrenador, jugador, a partir, una vez que fue cesado Baldor Sierra, se hizo cargo Julián Arcas y al final pues consiguió salvar al equipo, ¿no? Esa era la pregunta de la semana pasada, 27 respuestas acertadas a una comida en la barrica, el que acierte, no cada una de ellas. Veremos ahora quién es el ganador. Y la nueva pregunta, la recuerdo para que empiecen a mandar desde ya. Juan José, mítico del cadismo, debutó con la selección en el año 1983. ¿Con qué entrenador, con qué seleccionador debutó con la roja? Entonces no era la roja. La roja es una cosa moderna, ¿eh? Antes era la selección española. Era blanco y negro. ¿Era la blanca o la negra? Era blanca o la negra. Ni la roja tampoco, claro. Ni la roja. Algo está más facilita, ¿no? Además, sí. Se puede buscar más fácil. Claro, más o menos. Aunque bueno, la de Julián Arca, a lo largo de los aciertos, no ha sido especialmente complicada, ¿no? Incluso preguntarle a Juan José, ¿vale? Porque te lo puedes encontrar por la calle. Sí, eso sí. Y le puedes preguntar a él. Vamos con asignar un numerito a cada una de las respuestas que nos han llegado. Todas acertadas, insisto. El número 1 para Pilar Fernández. El número 2, José María Pavón. Ricardo de Nestrosa, número 3, que nos mandaba un saludo de la numerosa colonia cadista de Jerez. Sí, señor, hay muchos cadistas ahí en Jerez. María José Díaz, número 4. Elvira Benítez, número 5. Pablo Hernández, número 6. Javier Montiel, número 7. Desde Chiclana de la Frontera nos escribe. Número 8 para Fernando Benítez. Mando un saludo para todo el equipo. Antonia Gómez, número 9. Susi Rincón, número 10. El número 11 para nuestro amigo Manolo Fernández, que nos trae, como siempre, su respuesta en correo ordinario. Juan Manuel Macías, número 12. Arancha López, el número 13. Luis Pablo, 14. Charo Reyes, el 15. Jesús Pedraza, número 16. Mari Sánchez, número 17. Oficial, voy. Guillermo de Cádiz, número 18. Es que hay pocos mensajitos, Edu. Natalia Cabeza de Vaca, número 19. Número 20 para Jaime Julia Padre y Jaime Julia Hijo. Buenas noches a todos, nos decía igualmente. Telemonte, número 21. Suerte para todos. Alberto Canijo, número 22. El 21 para Telemonte, el 22 para Alberto Canijo. 23 para María Teresa. A ver si hay suerte esta semana, nos decía. Paola Escarti, el número 24. Enhorabuena por el programa, muchísimas gracias. María Fernández, número 25. Jesús, el número 26. Jesús BR, que nos da el correo, nos da más datos.
Y número 27 para Javier Costilla. Los 27 numeritos dentro del bombo. Vamos a ver cómo se porta eso. Hoy. A ver qué tal. Si se va al suelo, como hace un par de semanas. Veremos que no. Y lo tenemos ya. Va bien. Ahora va bien, Edu. Le ha cogido el rollo. Ya da pena hasta que salga, ¿eh? Ahora no va a salir ya. Bueno, cuando quiera. Tiene que acabar. Ahí la tenemos. Es que no le entraba mal émbolo. Pues mira, si no me. No, me falla la memoria. ¿Qué número es? El 14. Número 14. Luis Pablo. Luis Pablo, número 14, es el ganador esta semana de la comida para dos personas en La Barrica, en la Plaza de la Catedral. Gracias a todos por participar y que estamos encantados. Y la verdad es que, bueno, pues aprendemos todo. Y gracias sobre todo a los que llevan semana tras semana, pero la bolita, su número no sale. Es que son las cosas del sorteo. Pero muchas gracias. Hay que seguir, porque así damos vida a esta sección, participamos, aprendemos y el bombo pues, le damos movimiento. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, un par de cositas. Primero que un par de fichajes de cada equipo que está interesado el Cádiz. Lo adelantaba esta tarde Rubén López en COPE, del sanluqueño José, que es el central, y Salvi, y también del Jerez, el Cádiz ha interesado por Álvaro Rey y Iago Buzón, que le gusta a nuestro realizador, que se interese el Cádiz. Mira, pues hablando de fichajes, yo tengo uno que es Filipe Leigno. Sí, sí, mientras vas diciendo fichajes, vemos un poquito para la pinceladita del escudo. Perfecto, también. Lo vamos, tengo capacidad, ya te lo he dicho, me lo he dicho muchas veces. Y vamos con... pero te da un pie perfecto, ¿eh? Sí, me da pie y yo lo cojo. Claro. Mi pie izquierdo, buena película. Decir que Cádiz quiere fichar a Viento del Surowski, que era hermano de Lewandowski. Bueno, pues más barato será. Más barato y más frío. decir que el escudo claramente es una castaña. No hay que darle más vuelta. Este es el escudo del 90 y centenario. ¿De 90 y centenario? Voy a mirar un momentito en mi tablet. Exacto, del 90 aniversario. Decir que la castaña es porque había un... En el fondo es un hombre que siempre iba a todos los partidos antiguamente, pues sobre la Edad Media. Vamos, la Edad Media no, tenía 80 años. Y se tragó una castaña y uno de los jugadores, que por cierto era primo de Moque, lo vio y metió un pepinazo, le dio las costillas y salió la castaña. Desde entonces, como homenaje a ese milagro, está coronado el escudo. El escudo coronado. Ahí tenemos. Además, tiene su marcha, cae en escudo coronado. Lo hizo Abel Antón, Abel Moreno, los dos. Y nada, simplemente esa es la pincelada y bien, poco más, no hay que darle mucho más. Además, es un pueblo, una ciudad capital hermana. Sí, señor. ¿Vas a ir a la Victoria al estadio, al Padre del Playa? Puede que vaya porque me han invitado, pero estoy entre él y al chaval que le ha tocado la cena, que también me acaba de mandar un WhatsApp. Diciéndome que si quiere ir a La Barrica, digo que a La Barrica o sentado, me da igual a dónde lo comamos. Muy bien, pues ahí la pinceladita del escudo esta semana en jueves en vez del miércoles. Vuelvo a recordar el correo deportes@andaluz.com y queremos conocer con qué seleccionador debutó Juan José en la selección española. Juan José Jiménez Collas, Sandokán, Juan José, no hace falta más datos, pero por si acaso. Quique Lafuente, que algo más por tu parte. Por la nuestra, agradecerte que te hayas subido al tren del gol un día más. Agradeceros a vosotros la posibilidad de subirme, porque te vuelvo a decir que me lo paso aquí de maravilla. Y nada, que espero que arañemos por lo menos un puntito en Jaén, a ver qué hacemos y salvar esta temporada, ¿no? Como decía Enrique Díaz, ¿no? A ver si ganábamos y mejoramos ese número de victorias, o por lo menos empatamos, ¿no? Porque es un equipo fuerte. Gracias, Quique. A ti. Mario del Valle, hasta la semana que viene. Yo agradecerte que gracias a este programa estoy conociendo a gente muy buena, ¿no? Y que me están aportando mucho. Mejor que Facebook y eso, ¿no? Mejor que Facebook. ¡Ay, gol! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! Por lo visto, me ha llamado. Anulado. Anulado, así que ya sigue, sigue. Siguen, que la gente que quieran verlo, que vayan allí a verlo, que están encendiendo los focos para ver si. A ver quién gana. Muy bien, gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Hasta luego. El humanismo, ¿te algo por ahí? ¿Algo? No decía nada. Ah, quiere decir a ti solo. ¿Quieres decir algo más? No. ¿Seguro? O sea, te vayas a arrepentir después. No quieres decir nada, ¿verdad? No sé, ¿qué te ha parecido el programa? Venga, no, en serio, que sigue el partido 1-0-0, ¿no era? Ya seguimos por WhatsApp, nos vamos mandando WhatsApp. Vale. Gracias, Edu. Nada, tío, estaría bien que la gente le preguntara a Juan José que contra quién, con qué entrenador debutó. Y que escribiese Juan José también un correito. Estaría bien. Pero tampoco es cuestión ahora de que vaya Juan José agobiado por la calle como preguntándole. Siempre estaría bien, porque, ¿no? Y podríamos denominarla la semana de Juan José. Esta, y José, me acuerdo bueno, esta no semana. No preguntar más por mí, porque por la calle me... ¿Quién fue el seleccionador? ¿Quién fue? Gracias, Edu. Adiós, hasta mañana.
José Antonio Rivas, nos vamos. Venga, mañana, que ya se la ha pasado. Mañana. Dígame. Ya, que ya se ha pasado, digo. Que nos vamos, volvemos mañana a partir de las 9 aquí en Onda Luz, que será cuando de nuevo salga el tren del gol. Adiós.